volviendo a la clase anterior, pasamos a ver a los tres tercios. Los tres tercios son las tres tendencias políticas que estaban en esa época, ya por después del gobierno radical en 1950-1960. Y tenemos a la derecha, centro e izquierda. La derecha, como pueden ver acá, estaba compuesta por partidos que apoyaban la libertad de comercio. Esa idea de que los empresarios pueden hacer lo que quisieran. Si uno era pobre porque quería, o porque había sido flojo, porque no sabía administrar bien su dinero, daba lo mismo. El tema es que yo como gobierno no me interesa porque el pobre es pobre, y si es pobre es pobre, es su problema. Y tengo que dejarlo ahí. Entonces, ese era el pensamiento de los que apoyaban la libertad de comercio. Por otro lado, estaba el centro, que era una tendencia política que albergaba dos grupos, Democracia Cristiana y el Partido Radical. Y estos estaban a favor de la libertad de comercio, pero estaban también solicitando que hubiesen apoyo a los pobres, a la gente con problemas económicos. Entonces decían que tiene que haber un seguro de cesantía, que tiene que haber educación gratuita, que tiene que haber salud pública. De esa manera, si usted estaba cesante, nosotros lo ayudamos. Si usted no puede pagar la educación a sus hijos, nosotros le ayudamos. Si usted tiene una gran enfermedad, nosotros le ayudamos para que no se empobrezca más de lo que es. Eso es lo que apoyaba lo que se conoce como Estado benefactor. Y era parte del centro político. Y después estaba la izquierda. Y la izquierda era un aspecto diferente. La izquierda proponía que el gobierno tenía que controlar la economía. No tenía que haber una libertad económica, sino que el gobierno tenía que controlar la economía, además que fuera empresario, es decir, se encargara de mantener empresas con vida, y fuera benefactor, es decir, que apoyara a la gente pobre. Ahora, ¿cuáles son estos partidos de izquierda? Bueno, hay que partir con la idea principal, la idea de una persona que ustedes pueden ver, que se llama Karl Marx. Él inicia lo que se llama marxismo, Karl Marx. Y la idea principal del marxismo es que las industrias se tienen que administrar por los obreros, que son los reales productores. Marx encontraba, estamos hablando de una persona que vivió en 1860, es decir, 100 años antes de lo que estamos viendo ahora. Y en esa época la situación del trabajador era muy, muy difícil. Acordémonos del ruido de sables. A ver, acuérdense del ruido de sables. ¿Qué era? Era cuando los militares llegaron al Congreso y comenzaron a golpear con sus sables en el Congreso para que se aprobaran las leyes de apoyo a la gente pobre, a las leyes de los trabajadores. Bueno, Marx no vive esta época. Marx está muerto ya en la época en que está el ruido de sables. Él vivió una época en que los trabajadores eran abusados muy fuertemente. Incluso en la época del salitre. ¿Se acuerdan cuando el salitre los hacían trabajar de más? Trabajaban los niños y además tenían que pagar en las pulperías con dinero que le entregaba el dueño de la salitrera, etcétera. Bueno, esa época es la que vive Marx. Entonces esa época era muy dura en cuanto a los trabajadores. Y él encontraba muy injusto que los trabajadores no recibieran tanto dinero. Y él comenzó a indicar que era necesario que quedara claro que los trabajadores son realmente los que producen el dinero. El dinero que gana un empresario, con el que se va a Europa, con el que se compra un auto, con el que viaja, con el que se compra un avión, etc. Ese dinero es producido por los trabajadores, no por el empresario. El empresario nomás obtiene los beneficios, pero son los trabajadores los que están ahí dándole con el martillo, cortando con el serrucho, haciendo cemento, haciendo costura, uniendo ropa, etc. Él dice que ellos son los que tienen que tener el beneficio de la fábrica y no el empresario, porque el empresario se lleva una gran cantidad de beneficio y en realidad trabaja muy poco, mientras que los trabajadores trabajan mucha cantidad de esfuerzo, pero ganan muy poco dinero. Entonces él dice que eso es injusto y se tiene que cambiar. ¿Cuál es la idea de él?
La idea es que la fábrica en la que trabaja este trabajador sea del obrero y no del empresario. Sea el obrero el que reciba el dinero. Si la empresa gana una cierta cantidad de dinero, que se distribuya entre los obreros de la empresa. ¿Puede haber un líder? Sí. ¿Puede haber un empresario? Sí. Pero que el dinero sea distribuido por los integrantes de la fábrica. Y así va a haber una mayor igualdad. Ahora, este marxismo se va a dividir en dos principales, en dos posturas políticas. La primera es el comunismo. El comunismo, pueden ver ahí la bandera a la derecha. Ven ustedes un martillo que representa a los obreros que trabajan en las fábricas y que son injustamente abusados. Y, o sea, bueno, son abusados, que hay una injusticia. Y ven ahí una hoz que representa a las personas, a los campesinos que trabajan en el campo y que también son abusados por los patrones. Entonces aquí tenemos dos símbolos, los obreros industriales de la fábrica en las ciudades y el campesino abusado en el campo. El comunismo, planteado por el Partido Comunista, implica que todas las empresas que estaban en un país que ahora era comunista tenían que ser administradas por los obreros. Bien, esa es la idea del marxismo. Y que los recursos del país fueran distribuidos equitativamente, o sea, el dinero, la leche, las carnes. Cada persona tenía derecho a que le pasaran un trocito de carne, un poco de leche, un poco de pan, etc. Cada persona. El panadero tenía derecho a que le pasaran leche, que le pasaran un trocito de carne, que le pasaran, que le dieran implementos de aseo, etc. Y así, cada trabajador tenía el derecho a hacerlo. Por ello, las fábricas iban a seguir fabricando, pero los recursos que iban a ser fabricados iban a ser distribuidos, no vendidos, distribuidos. Ahora, las ciudades, la sociedad, perdón, según el comunismo, las sociedades se organizan en pequeñas comunidades, pequeñitas, locales, se organizan localmente. Es decir, Maipú se organiza independiente del pueblo del lado, que sería, por ejemplo, Pudahuel. Se organiza a Maipú y los vecinos ocupan los recursos de Maipú para beneficiarse entre ellos. Eso tiene que ser local. ¿Bien? Y también está el Partido Socialista. Y el Partido Socialista es un partido que se basa en el socialismo y que adopta la misma idea que tiene Marx, que las empresas tienen que ser trabajadas por obreros y la distribución de los recursos, etc. Pero aquí hay una diferencia. Y la diferencia es que aquí tiene que haber un gobierno. Que un gobierno que tiene que utilizar las leyes para que a nivel nacional, hubiese una repartición de los recursos. Es decir, acá dice que en este caso el gobierno debía ser liderado por el Partido Socialista y el partido se encarga de la distribución de los productos. En el comunismo es la localidad, es la comunidad local la que se encarga de la distribución de los recursos. Mientras que en el socialismo hay un Estado, un gobierno, un presidente, o en este caso el Partido Socialista y un líder del Partido Socialista que se encargan de la distribución de los recursos. No es por localidad. Maipú no administra los recursos. Es el Partido Socialista el que administra los recursos que va a ocupar Maipú. Esa es una diferencia principal dentro del comunismo y el socialismo. El comunismo establece que tienen que ser las comunidades las que se reparten los recursos y hacen la distribución. Mientras que en el socialismo dicen, no, es imposible. Lo que tiene que haber es un organismo que se encargue de la distribución, o sea, una institución que se encargue de distribución de los productos y esa institución es el Partido Socialista. Y cuando nosotros lleguemos al poder, entonces vamos a hacer la repartición a nivel nacional. En cambio, los comunistas dicen, no, tienen que ser las comunidades. Maipú tiene que administrar sus propios recursos y distribuirlos. Y ese es un debate. Por eso socialismo y comunismo no son lo mismo. Entonces, ustedes van a tener una actividad luego de esta breve presentación. Esta actividad es en seis líneas. Tienen que indicar en seis líneas la diferencia. La diferencia
entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y además de eso, ocupen un POU para cada partido. Con una pancarta, dibujen uno, con una camparta que permita reconocer su partido político. Es decir, este POU tiene que tener una pancarta y en esa pancarta tiene que ser claro para nosotros de qué partido político es ese POU. Espero que se encuentren muy bien y saluditos.